plataformas digitales de la Universidad Nacional del Altiplano. Gracias al equipo técnico de la Oficina de Imagen y Comunicaciones, hoy estamos directamente desde la oficina del Vicerrectorado de Investigación aquí en la ciudad universitaria. Contamos con la grata presencia del doctor Héctor Calmán Blanco, rector de la Universidad Nacional del Altiplano. Igualmente, del doctor Dante Salas Ávila, vicerrector académico, del doctor Ariel Rogelio Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación, y del doctor Walter Tudela Amani, director general de investigación de la Universidad Nacional del Altiplano. Hace una semana, exactamente en esta misma plataforma, hemos podido apreciar la exposición de más de 60 proyectos de innovación para prevenir el contagio del COVID-19. Estos trabajos han sido realizados por estudiantes de manera multidisciplinaria, contando con el asesoramiento de sus respectivos docentes. Realmente ha sido muy grato conocer la capacidad de creación de nuestros estudiantes de las diferentes escuelas profesionales y facultades. El día de hoy estamos aquí para poder hacer efectivo la entrega de los premios de este concurso Proyectos de Innovación para Prevenir el Contagio del COVID-19, Coronavirus, en la Universidad Nacional del Altiplano. Para este acto de premiación que se está realizando con todas las medidas de bioseguridad, vamos a invitar al doctor Juan Walter Tudela Omani para las palabras de presentación en su calidad de director general de investigación de la UNAM. Bien, muchísimas gracias, señor rector, doctor Héctor Calumani, señor vicerrector académico, doctor Dante Salas, señor vicerrector de investigación, doctor Ariel Velasco. Muy buenos días con todos. En esta oportunidad, manifestar que, habiendo culminado este concurso organizado por el Vicerrectorado de Investigación, tengo el alto honor de poder manifestar a nuestras primeras autoridades de nuestra universidad, a los ganadores de este concurso. En efecto, el primer lugar ha sido acreedor al equipo multidisciplinario conformado por los señores estudiantes Diana Carolyn Escobar Vilca, Leonela Yanet Aquino Chura y Miriam Eliana Llano Hayawi, asesorados por el doctor Alejandro Coloma Paxi, con el proyecto Alternancia de Efectos Benéficos de Eucalipto y Ciprés mediante vaporizador y bebida herbal en tiempos de COVID-19, los cuales se van a hacer acreedor del primer lugar con un monto de 5,000 soles. En segundo lugar, los integrantes del equipo multidisciplinario, María Guadalupe Enríquez Anco, Edward Simón Llana Mendoza, Udaí Gamarra Cuno, César Willy Mamani Canaza, asesorados por el magíster Aldo Hernán Sanabria Gálvez. Su proyecto, desarrollo de un software inteligente para la detección temprana de COVID-19 utilizando imágenes radiológicas de tórax. Estos señores estudiantes se han hecho acreedor de 4,000 soles por haber ocupado el segundo lugar. Y finalmente, en el tercer lugar, el equipo multidisciplinario integrado por los señores estudiantes Esmeralda Marleni Rojas Bellido, Jane Carla Victoria Limachi Viamonte, Danitza Pumahualca Coila, Cristian Denis Valero Quispe y Richard Junior Valero Quispe, asesorados por la doctora Roxana del Carmen Medina Rojas. El nombre del proyecto: Proyecto Asper UE Desinfección Integral mediante aspersores de riego y luz UE para prevenir la propagación del COVID-19 en la ciudad universitaria de la UNA Puno. Mismo que, como tercer lugar, se van a hacer acreedor de 3,000 soles. Señor rector, señores vicerrectores, esos son los equipos multidisciplinarios que han ganado este concurso de proyectos de innovación para prevenir el contagio del COVID-19 en nuestra primera Casa Superior de Estudios. Desde ya, nuestro reconocimiento y agradecimiento a todos los señores estudiantes que han tenido a bien a participar en este concurso, igualmente a nuestras primeras autoridades por haber facilitado los trámites administrativos para poder concretar este concurso que lo teníamos programado desde el año pasado. Desde la Dirección General de Investigación, realmente nos sentimos contentos por la masiva participación de nuestros estudiantes de las diferentes escuelas profesionales, y es el reflejo de que nuestros estudiantes también pueden presentar proyectos de innovación en tiempos
tan difíciles como estamos pasando. Muchísimas gracias, señor rector, señores vicerrectores, por el apoyo y muchísimas gracias, licenciado Felipe. Gracias al doctor Juan Cancillera Amano, director general de investigación de nuestra universidad. Hay que señalar también que cada uno de estos equipos multidisciplinarios van a recibir, aparte del premio pecuniario que el día de hoy se va a entregar, el correspondiente financiamiento para que puedan ejecutar estos proyectos ganadores, que están aproximadamente alrededor del presupuesto de 50.000 soles. Señoras y señores, la Universidad Nacional del Altiplano es una universidad pública con licenciamiento institucional. Promueve la formación profesional de calidad y la investigación de sus docentes y estudiantes, como se puede apreciar en este caso. Y gracias a esa labor, estamos hoy ubicados entre las primeras universidades públicas del país en los rankings internacionales. Vamos a invitar para las palabras centrales de esta premiación del concurso de proyectos de innovación para prevenir el contagio del COVID-19 en la UNAPUNO al doctor Héctor Carmoni Blanco en su calidad de rector de nuestra universidad. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial al doctor Dante Salas, vicerrector académico de nuestra universidad. La presencia del doctor Ariel Velasco, vicerrector de investigación, y al doctor Walter Tudela, director general de investigación de la Universidad Nacional del Altiplano. Primeramente, felicitarlos por esta gran iniciativa de convocar a este concurso denominado Proyectos de Innovación para Prevenir el Contagio del COVID-19 Coronavirus en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. A efectos de que no solamente los estudiantes, sino también los docentes y los egresados debieran ser parte de estas motivaciones de investigación para resolver la problemática y las necesidades de la población. De acuerdo a nuestro estatuto universitario, se ha incorporado que el 5% de todos los ingresos recaudados directamente por la universidad constituyan este fondo que va a administrar, que administra el Vicerrectorado de Investigación para promover precisamente la investigación. Este es un aporte y una tarea que ha definido la Asamblea Universitaria cuando aprobó este estatuto. Y estos fondos han sido ya utilizados en las gestiones anteriores y en esta oportunidad precisamente con este concurso. Pero asimismo, señor vicerrector de investigación, debería también fomentarse, como fue la iniciativa de esta asamblea, la investigación para, como en este caso, aportar investigaciones, resultados, trabajos que permitan luchar contra este coronavirus a las diferentes escuelas profesionales. Ahí tenemos a medicina humana, biología y todas las especialidades que tengan que ver con la lucha con esta pandemia. En esa medida, creo que este esfuerzo que hace la universidad contribuye a que de algún modo esta lucha con el COVID-19 sea más efectiva. Felicito y agradezco nuevamente a todos los estudiantes que han participado de esta convocatoria y han sido ganadores de este proceso de concurso. Y felicito nuevamente al Vicerrectorado de Investigación por desarrollar esta actividad, esperando siempre que promovamos muchos más en beneficio de nuestra comunidad. Muchas gracias por la invitación. Seguidamente vamos a realizar ya el acto central de la premiación de entrega del premio en efectivo, el premio contante y sonante. Vamos a iniciar por el tercer lugar, el código de proyecto S039, nombre del proyecto. Proyecto Asper V, desinfección integral mediante aspersores, riesgo y luz V para prevenir la propagación del COVID-19 en la ciudad universitaria de la UNAPUNO. Este proyecto ha tenido como asesor a la doctora Roxana del Carmen Medina Rojas,
los integrantes del equipo que es ubicado en la tercera ubicación, el estudiante Esmeralda Orbeli Rojas Bellido, el estudiante Yanel Caldas Victoria Limachi Viamonte, el estudiante Danisa Pumalhuaca Coila, el estudiante Cristian Denis Valero Quispe, y finalmente el estudiante Richard Junior Valero Quispe. Ellos se han hecho acreedores al premio pecuniario de 3.000 soles. Vamos a invitar para que el doctor Dante Salas Ávila, en su calidad de vicerrector académico, pueda hacer entrega del premio al responsable del grupo. Señor rector, doctor Héctor Calvani Blanco, señor vicerrector de investigación, doctor Ariel Velasco, doctor Walter Tudela, director general de investigación. Presentes todos, muy buenos días. Equipo de integrantes del proyecto de investigación, proyecto Asper V, desinfección integral mediante aspersores de riego y universitaria de la UNA 1. Felicitar por la iniciativa de este proyecto de innovación. Sabemos las limitaciones que se tiene en estos momentos de pandemia en realizar los proyectos de investigación, pero conocemos que la iniciativa, el entusiasmo de ustedes va a hacer de que este proyecto también sirva para nuestra sociedad. Hacemos entrega de este premio, este aliciente, para que ustedes continúen en la senda de la investigación. Felicitaciones a todo el grupo de que integra. Que pueda realizar, ejecutar el proyecto que ha sido presentado y según, de acuerdo a la decisión de los jurados, ha sido seleccionado como el tercer lugar. Felicitaciones. Vamos a invitar a la representante del grupo, a la estudiante Esmeralda Rojas Bellido, para las palabras de agradecimiento. Muchísimas gracias, con todos los presentes. Primero quisiera agradecer de parte de todo nuestro equipo de trabajo, a nuestros padres por todo el apoyo que nos han brindado, a las autoridades que han organizado este proyecto, que nos ha permitido trabajar desde diferentes ramas profesionales. En este caso, nos hemos unido a la Escuela Profesional de Biología con nuestra asesora, Roxana Medina Rojas. Hemos estado integrando también estudiantes de Medicina Humana, de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Y eso nos ha permitido tener diferentes puntos de vista y ejecutar un proyecto que esperamos poder ahora aplicarlo en bien de toda la comunidad universitaria. Muchísimas gracias y esperamos nuevas oportunidades. Gracias. Bien, gracias. Felicitaciones nuevamente. Desarrollo de un software inteligente para la detección temprana del COVID-19 utilizando imágenes radiológicas de tórax. El asesor es el magíster Álvaro Hernán Sanabria Gálvez, integrantes María Guadalupe Enríquez, Anco Evo Simón. Recibir como incentivo económico y aparte también obtener el correspondiente financiamiento para la entrega del premio. Vamos a invitar al vicerrector de nuestra universidad, vicerrector de investigación, al doctor Ariel Rogelio Velasco Cárdenas. Señor rector, de la universidad, doctor Héctor Calmoni Blanco, señor vicerrector de académico, doctor Dante Sáenz Ávila, señor director general de investigación, doctor Guardia Tudela,
desarrollo de un software inteligente para la detección temprana de COVID-19 utilizando imágenes radiológicas de tórax. Ha sido encabezada o asesorada por el doctor Aldo, aquí presente. Y bueno, en esta situación de pandemia, pues viene a colaborar y dar, aportar a nombre de la universidad, a nombre del propio equipo, a todo el problema de COVID. Este empeño y dedicación a que este proyecto y tal vez otros a futuro se cumplan también. Muchas gracias, señor presidente. Un año efectivo de 4.000 soles. Recibe el magíster Aldo Hernán Zanabria Gálvez, asesor del proyecto. Felicitaciones a los equipos. Vamos con la foto postal del recuerdo de este acto de promoción. Dos acá de lado, por favor, chicos. A este lado, joven. A este lado. De esta manera estamos realizando el acto de premiación a los ganadores del concurso Proyectos de Innovación para Prevenir el Contagio del COVID-19 realizado por equipos multidisciplinarios de la Universidad Nacional del Altiplano. Para las palabras de agradecimiento, vamos a invitar al estudiante María Guadalupe Enríquez. Muchas gracias. Buen día, señor rector. Buenos días, señores autoridades del Vicerrectorado Administrativo e Investigación. Realmente estamos muy agradecidos por este apoyo, por esta colaboración que se está brindando a este equipo, que somos un equipo multidisciplinario, donde lo estamos elaborando de una manera en sinergismo desde los lugares lejanos donde nos encontramos de manera virtual. Ello mismo ha hecho que, gracias al apoyo, gracias a toda esa energía que ustedes nos brindan, pues estemos dando paso al desarrollo de este proyecto. Este es un software que estamos... apoyo y colaboración que nos están haciendo. Bajar en cámara. Código del proyecto 026, nombre del proyecto. Alternancia de efectos benéficos de eucalipto y ciprés mediante vaporizador y bebida herbal en tiempos de... Leonela Yanet Aquino Chura y Miriam Eliana Llano Hayawi. Ellos se han hecho acreedores al premio con incentivo económico de 5.000 soles contantes y sonantes. Vamos a invitar al doctor Héctor Carmoni Blanco, rector de la Universidad Nacional de Altiplano, para la entrega de este premio. Muchas gracias por la invitación nuevamente, señores vicerrectores, doctor Walter Zurela, director general de investigación. Sé que el resultado de esta convocatoria en el que participaron
El premio, que como ganador es el primer lugar, es de 5.000 soles. Felicitaciones nuevamente. Profesor Héctor Camuri Blanco, rector de la Universidad Nacional de Altiplano, procede con la entrega del premio pecuniario en efectivo de 5.000 soles al equipo ganador de este concurso Proyectos de Innovación para Prevenir el Contagio del COVID-19. La respectiva foto con el premio contante y sonante. Aparte de ello, el equipo ha logrado el financiamiento de 50.000 soles para poder ejecutar este proyecto ganador. Muy bien. Vamos a invitar al presidente Diana Carolín Escobar Vilca para las palabras de agradecimiento. Bueno, primeramente, un saludo muy cordial a todos los presentes. Y nada, que agradezco profundamente de parte de mis compañeras, parte mía, al rector, al vicerrector y al vicerrectorado de investigación por haber lanzado esta propuesta de incentivar a los alumnos a seguir trabajando, a seguir estudiando y a seguir mostrando nuestros conocimientos, que día a día nos esforzamos cada día por seguir adelante, por mostrar nuestros conocimientos y de todo corazón dar mis más sentidos agradecimientos. No tengo palabras para demostrar esa felicidad que sentimos. De la misma manera, a todos los miembros que han participado, a todos mis compañeros, pues yo creo que todos estamos satisfechos de seguir contribuyendo a nuestra primera casa de estudios y que pedimos que sigamos incentivando a mejorar cada día más y seguir siendo una casa líder en nuestros estudios académicos. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, nuestras reiteradas felicitaciones. En la parte final, agradeciendo la participación de los más de 60 equipos multidisciplinares que han participado en este concurso de innovación para poder prevenir el COVID-19, vamos a invitar al vicerrector de investigación de nuestra universidad, al doctor Ariel Velasco Carreras. Muchas gracias. Nuevamente, señor rector, señor vicerrector, doctor Monter, bueno, a nombre del vicerrectorado de investigación, bueno, ha sido muy grato haber concluido este concurso, ¿no?, con los ganadores respectivos. Han sido más de 60 equipos multidisciplinarios que han participado de diferentes áreas, de diferentes programas de toda la universidad, y yo me siento muy honrado, bueno, en haber, digamos, sido partícipe en esta etapa final de este concurso, ¿no? Quiero agradecer a todos los integrantes, a todos los estudiantes que le han puesto su empeño en formar sus grupos y crear estos proyectos, a sus asesores, ¿no?, que los han orientado. Y bueno, esperemos que pronto estos proyectos estén implementados y podamos ver los resultados de ellos, ¿no? Agradecer también a todos los jurados que han sido externos, han sido jurados de la propia universidad, ¿no? O sea, han sido jurados de otras universidades y también del sector salud. Y evidentemente también agradecer al doctor Walter, ¿no?, por la iniciativa y por la perseverancia en que este proyecto, que ya tenía bastante tiempo, haya terminado y haya cumplido con la finalidad que se tenía, ¿no? Bueno, a nombre del vicerrectorado de investigación, declaro por clausurado este concurso Proyecto de Innovación para Prevenir el Contagio del COVID en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Muchas gracias. Bien, al final, un reconocimiento también al equipo técnico del vicerrectorado de investigación, al equipo de administración, a la Oficina de Imagen Institucional y Comunicaciones, que ha realizado la transmisión de esta premiación, y también del propio concurso. Somos Universidad Nacional del Altiplano, alma mater de los puneños. Realizamos formación profesional de calidad e investigación para el desarrollo integral. Muchas gracias. Hasta cualquier momento, que tengan un buen día.
Doctor, ¿cómo se llama la gente de la comisión de la comisión?